Toma eso, Hirohito. Y eso. Así es como la victoria de los americanos es completada. Nuestros luchadores regresan finalmente a casa, donde el trabajador americano toma el lugar merecido en el trono. Hola cielo, ¿cómo te fue en el trabajo? Me dieron otro aumento. Ay, mi amor, con el dinero que ganas no es de extrañar que no tengas que trabajar. La hija Matilde tiene una pregunta. Papi, ¿por qué la economía de Estados Unidos es la envidia del mundo? Bueno, dice papá, es porque el obrero americano es experimentado, leal y trabajador. Parece que Junior tiene buenas noticias. Oye, pa, puedes dejarme de dar dinero porque gracias a ti tengo una beca deportiva en Notre Dame. Creo que la lealtad, experiencia y duro trabajo funciona de verdad. Pequeña Matilde tiene otra pregunta. Papi, ¿podrías decirme por qué la economía de Alemania no es tan buena como la de nuestro exitoso país? Es simple. No tienen propiedad privada, no tienen libre comercio, no tienen la extraordinaria capacidad de autorreformarse, no tienen soberanía del consumidor y no hablan inglés. Papi, no entiendo. No te preocupes, Matildita. En el futuro lo verás. Y así es como se muestra el poderoso y más preciado sueño americano. Hasta la próxima.